buena. ¡Bastante! Explíquenos qué hace un día normal en el gallo. Así se despierta y qué hace. Me despierto, le hago desayunar a mis niños. Bueno, en la mañana me voy al molino. Ajá. Regreso, cambio, le doy de desayunar. Me voy a la escuela, eso, hago mis tortillas. Y luego otra vez a la escuela. Y ya me regreso como a las 2. Y llego otra vez a darles de comer a mis niños y hacer mi quehacer. Ajá. Y luego ir otra vez a la escuela. Dejar de comer a las 4 de la tarde. ¿Y qué hace de comer en un día normal? Luego les hago soya así en picadillo, arroz, o de vez en cuando carne, porque mi señor ya no puede comer, nada más nosotros. Ajá. Y frijoles. Platíquenos con Hilario. ¡Ey! ¡Cállate! Pues él se va a las 6:30 de la mañana, regresa a las 8:30 de la noche. Ajá. Todos los días. Todos los días se va a trabajar. Todos los días. Y regresa a las 8:30, pues ya nomás llega, baña, se baña, come y ya dormimos. ¿Y los domingos también se va? No, el domingo nos vamos a la escuela. Ajá. Pelea domingo, es lo que hacemos casi todo el día. Vamos al cerro, llegamos temprano, llegamos aquí a las 5:00. Ya nos bañamos, nos vamos a misa, regresamos y ya, pues, a dormir. Uh-huh. Eso es lo que hacemos el día domingo. El día domingo. ¿En qué trabaja don Hilario? Él en una tienda de materiales. De material. Ajá. Eso es lo que hacemos todo el día. ¿Cuántos son ustedes? Somos 5. 5. Cinco. ¿Y qué edad tienen los niños? Tiene 10 años. 8 y 6. 10, 8 y 6. Ay, ya no alcanza. Ya no alcanza mi mano. Y aquí en el cuarto de aquí al ladito, ¿qué es? Ah, ese es el baño. Nada más. Todavía no está terminado, pero ajá. Y tiene. O sea, ¿posa o...? Sí, nada más que todavía no está... ¿Y bien instalado? Instalado. Ajá. Ah, está bien. Todavía. ¿Y ahorita dónde echan todo? El agua se va para allá. Ajá. Y el baño, pues si no tenemos, hacemos así al aire libre. Ah, ok. ¿Y sigue haciendo sus donas? Ahorita no he hecho, es que me las tomé una mano y no había hecho. Ajá. Que no hace donas. ¿Y ahorita qué hace? Ah, ¿qué comen? Les dan maguey. Ajá. Bueno, les doy. Ahí va, mira. Ahora está muy bien. Si quieres, pásale. Ay. Mira lo que se a las 6 de la mañana. Hago el desayuno o el lonche del marido. Ajá. Y ya les doy a los que se van a ir a la escuela a las 8. A las 8 me voy hasta la escuela a dejar a la niña, regreso. Y llego y les doy a desayunar a mi papá y a mi otro niño y a mí. Y después, como a las 10, empiezo a hacer el lonche para llevarle a la niña. Bajo otra vez, vuelvo a regresar, le doy de comer al que está aquí para que se vaya a la escuela. A las 12:30 bajo por la niña, regreso y me pongo a hacer todo mi quehacer. Ajá. Pero antes a las 8:00, pues tengo que dar de comer a las vacas. A las 3 les tengo que dar otra vez de comer a las vacas. Ajá. Y ya a las 6. No, porque
A las 6 empiezo a hacer la cena. Para allá cuando lleguen a la tarde. Ajá. ¿Y su esposo? ¿Qué hace? Llega, él se va a las 7. Ajá. A las 7 de la mañana y regresa hasta las 7, 7 y media de la tarde. Me las debe decir rápido. Ay, digo, es que me trabe.